buenos días. Muy buenos días. Qué falso que soy, porque no estaba grabando antes. Nos vamos de Urresta, el pueblo abandonado con el albergue gigante de aquí. Esta partecita de aquí es de lo que más me ha gustado. Las cervecitas que nos echamos por la noche aquí. Súper bien, súper bien. He dormido, bueno, hemos dormido muy bien, Luz y yo. Estábamos reventados porque llegamos a las 8 de la tarde casi aquí. Entonces, eso, estábamos muy cansados y hemos dormido bien. Yo me he tenido que hasta que tapar con la manta y todo. Con eso os digo todo. Y nada, y ahora nos vamos a no sé dónde, que lo va a decir Luz. ¿Dónde vamos ahora? Donde nos lleve el camino, pero Sangüesa sería lo guay. Que creo que sí, porque es factible, que son 22 kilómetros. No es como la etapa de ayer, que fueron 28 o 29, yo que sé las que hicimos. Y eso, y muy bien. Os lo recomiendo. Porque es bonito de verte, está todo, es que está el albergue, ¿vale? Aquí no vive nadie, ¿vale? Es un pueblo de los que echaron a la gente cuando Franco por el tema de pantano de Yesa y todo el rollo. Y lo tienen cogido el sindicato CNT. Este es un pueblo muy natural, ¿veis? Este está todo lleno de carteritos así, ¿vale? Este, no sé si se ve, pero vale. Insectos y hongos. Nosotros reducimos el tronco a serrín y astillas pequeñas. Nosotros devolvemos de nuevo los elementos químicos al suelo. Esto es un llamamiento a todos los albañiles o arquitectos, ¿vale? ¿Qué hacen los putos baños de los albergues? ¿Vale? Vamos a ver, ¿eh? Cuando pones la taza, necesitas un recorrido para sentarte, ¿vale? Porque si tú te sientas y tienes la puerta aquí, no te puedes sentar en la taza, ¿eh? Escucha, es que yo creo que es el tercer baño que me pasa esto ya. Yo a mí, en aquí sí, a mí sí. Bueno, igual sí que podía apoyar un poco la gente en la puerta. Indignadísimo, es que tienes que hacer unos malabares, tienes que ladearte y luego meterte como puedes. Bueno, yo lo que he hecho, me baja el bañador, el pantalón, me senta en la taza y luego cerra la puerta. Sí, sí. Pero te darán las rodillas igual. No, ya te aplicas, te la haces, te acoplas de mejor manera, con queso. Gracias, señores Arbañón. Pues nada, a ver, os informo. Llevamos 3 kilómetros más o menos, metidos por así, por el bosquecito este que veis por aquí alrededor, con el pantano de Yesa aquí a la derecha. Preparaos porque hay subiditas, ¿eh? Subidita. El pantano de Yesa, bien, bien chulo, bien azul y bien bonito que se ve. Ahí se acaba la puta cuesta esta. Subidita. Porque joda. Tela, llevamos rato, ¿eh? Escuchar, casi todas las subidas, casi todas, tienen su recompensa, porque mirad, qué bonito, me cago en la puta madre, vamos para arriba, pero que igual llevamos un kilómetro subiendo, yo creo que sí, yo creo que sí, si no, y sigue, me cago en su puta madre, tío. Hoy vamos a hablar de las escoceduras. ¿Qué es bueno para las escoceduras, Ruth? Yo que sé, yo no entiendo. No tiene. Yo sí, os lo voy a decir. El aloe vera. El aloe vera es muy bueno para las escoceduras. Y para todo. Y por cierto, siempre, siempre, el Bisvaporus en tu bolsillo. Nos estamos dando cuenta que lo del tema del Bisvaporus es auténticamente cojonudo y la gente no lo emplea. Yo lo empleo
y esto es una maravilla. Llevo los petetes, pero sin nada, ¿eh? Ni rozaduras, ni uñas caídas, ni nada. Que igual son 2 kilómetros lo que había, ¿eh? Me habrás pillaos. Anda, calla, que sube otra vez esto. Me cago en su puta madre. Sin mochilas está muchísimo mejor. Voy flotando. Ya hemos terminado de subir. Hay un merendero ahí para cuando te revientas. Bueno, no lo sé porque esta cuesta aún sigue, ¿eh? Cielo. Que no, que ahora se entra a la derecha y se baja ya. Vale. Y eso, haciendo paradas, que vamos haciendo, comiendo de mi neverita. ¿Qué comes? ¿Dónde se va la gente? Almendras, lacasitos, pomitos, de todo, agua, porque soy el aguador. Saber que duele otra que duela más. Tanto que lloro y lloro tanto. Lloro de verdad, sin lágrimas. Como quieres que ahora me haga el fuerte. Si por hacer no sé ni hacerme muy bien a la idea de que no estás. Recuérdame que en otra vida sea relojero y ponga a funcionar el minutero. Marcha atrás hasta el día que vi tu partida. Para decirte a dónde vayas que algo en mí se queda. Que nos irá, no te tengo enfrente ni te tengo al lado. Pero te llevo dentro al corazón pegado. No pienso parar de vivir hasta que esté parado. Porque vivir es celebrar cada latido nuevo como otro ganado. Y que sigan pasando los años. Que tu recuerdo bien lo guardo como oro en paño. Que recordarte, revivir y matar al olvido vivo. Que no el daño que reviva sentir que te extraño. Con más motivo y voy a dar sentido a todo esto. Sentidos nuevos a mis órganos, echar el resto. Charlo hasta que mi corazón tirite y grite mil palabras nuevas. Donde viejas no llegan ni bastan. Hasta que nazca, muera, muera y nazca en esta rueda. No viviré a la espera de saber si habrá secuela. Por lo que queda brindaré por nosotros dos, como es ateo que aunque crea, no cree en el adiós. Brindemos. Sé que me cuidas y velas por mí, que miras todo el tiempo, pero no quiero puntos de mira, solo de encuentro, así que cierro los ojos y ahí derrites cada invierno, siempre mío, sempiterno, sabiendo que la ausencia que deja dolorido es la mejor herencia que te deja un ser querido, y aunque te haya sido no me daré por vencido, porque el mejor ganador convive con lo que ha perdido, no quiero preguntas que me dejen sin respuesta, ni gritar tu nombre cuando nadie me contesta, tampoco una vida, aunque sea una resuelta, recogiendo días esperando otros de vuelta. Gritaré con fuerza todo lo que he conseguido para que por una vez el mundo y tú seáis testigos. Espérame en la meta que aún me queda recorrido, pero que tu mejor parte me acompañe en el camino. ¿A qué os gusta? Ya empezamos con las bromitas del camino, ¿eh? Venga, vamos a meteros por aquí, por un barrizal. ¡Ay, que no hay barro! No os preocupéis, echaremos un poco de agua para joderlos y que no puedan pasar. Y escucha, ¿algún criadero de moscas también? ¿Unas avispitas? ¿Unas abejitas? Venga, esto está súper bien. ¡Temperimat! ¡Vamos allí! Ten cuidado que se mueven, ¿eh? A ver si vamos a hacer la gracia del todo. Uno de los mejores momentos. ¡Buah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué bueno! La gorrica bajadica y el cabezón. ¿Cómo lo haces tu momento de felicidad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ole! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Cacas que eres! Tenías que haber hecho con todo. ¡Cómo te gotea! ¡Oh!
Salimos ya del pueblo, vamos camino de Sangüesa, que hay piscinica y hay de todo, dicen. Que Lucía, que podemos, tenemos piscina y río. Creo que es todo en bajada ya, con terreno favorable. Porque hasta llegar aquí, Ruth, ¿qué te ha parecido? Bien, ¿no? Las bajaditas y todo esto, una a ver, lesionado y tal, pues mal. Este vídeo solo es para que veáis lo guapos que estamos con gafas de sol. No, y para que vean que además de gorrito, llevamos tenemos gafas de sol. Ya nos molestaba mucho porque pega el maromo, pero a base de bien, ¿eh? A base de bien. Hay mogollón de gente disfrutando de todo esto. Bueno, yo creo que en 2 kilómetros a la redonda igual estamos solo Ruth y yo. Puede ser, ¿no? Sí, seguramente. Pero oye, cuando lo hagáis, sabréis lo que es esto. Posición buenísima para descansar los hombros, ¿eh? Y todo. ¿Qué te parece? ¿Ya está? Luego os enseñaremos otra. Venga, pues a ver cómo caminas. Sí. Bueno, esto lo grabo, yo qué sé, a veces, no sé si es que le han puesto buen camino, Annie, Mary, Coy, y ahí hay dos collares, bien chulos, no sé, tío, mola, mola, porque igual la gente que lo ha puesto lo ve ahora en mi vídeo y dice, hostia, mira, ay, qué bonito, y le hago recordar este momento tan chulo, pues oye, por eso lo grabo, hala, chao. Aquí, mira, qué majo. Pero no es como tipo mierda, yo pensaba que era un mojón de mierda. Es un mojón. Mira, una barrita ya. Wima conga de este no. Wima conga la lito do. Conga, didit, Wima conga, didit, work all night and a drink a rum. We like conga and we want home. Stack banana till the morning come. We like conga and we want home. Come. Mr. Tallyman, tally me banana. We like come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. We like come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Vamos a buscar la sombra detrás del pajote este. Bueno, antes, porque aquí hay de todo ya. Este habrá muchos bichos. Ah, ponernos un poquito de asalte, porque es que no hay nada de sombra aquí. Nuestra llegada es lo que hacemos siempre cuando llegamos. Tirar esto, la... Para, tomar el culo. Pues es que la cosa anda que mal. Me vienen a los moscas. Líquido ya. Ah, 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 roto. Estación. Civilización. ¿Dónde? Civilización. ¿Dónde civilización? Dios mío. Welkin. Distance 19 kilometers. 19. Duration 8 hours. Y hemos pasado. Hemos pasado ya de las fuentes ya a los charcos. Esto es supervivencia ya, Esto es insoportable. Hostia, qué bueno.
suerte que escuchar, porque es que acabamos de entrar a San Huesa. Y hemos cogido esto y nos me ha dicho la mujer que estaba en la entrada, pero es que está justo en la entrada, está aquí muebles, misma que me ha dicho. Y pensiones, peregrino, no sé si estarme a llorar. ¿Dónde estás en esta casa? Yo no lo sé, me da igual, me meto en donde sea.